En primer lugar, como todos ustedes saben, en aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para eh, dedicarme a la campaña y no, y no voy a estar en funciones como presidente, digamos. Yo quería hacer una reunión antes para ver un par de temas que creo que son importantes. No sé si alguien, algunos pensarán de alguna manera, bueno, el presidente no va a estar tan involucrado. Entonces... Eh, vamos a poder hacer esto o lo otro Esa, y va a ser al revés en el sentido de que eh, vamos a, a incrementar la fiscalización sobre los quehaceres del gobierno y de las carteras de lo que de aquí para atrás y por supuesto de aquí para adelante de hecho como pueden ver ustedes todos los que estamos aquí reunidos son parte del ejecutivo del órgano ejecutivo que es el que del cual yo estoy encargado, a excepción de una persona. Es el fiscal general que está aquí. Él no es del Ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla. Y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Yo me imagino que pues no, no hay ningún problema, ¿no? Hay una persona que me dijo una vez, mire, ¿tú no, 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 no le temes a la muerte? Yo le dije, no, pues claro, nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir, pero yo sé que me voy a morir algún día, como todos. Si ¿Sí? hay algo que no se puede escapar es de la muerte. Todos los que estamos aquí en, pues, en 100 años, pues, no va a haber nadie vivo. Nadie. Ninguno de los que estamos aquí, lo más probable es que Nadie sabe cómo se llama el papá del abuelo de uno. Pero hay algo que yo sí le tengo miedo. Y es a dejar un mal legado. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones. Yo no quiero ser recordado como el ladrón. Entonces yo no robo, porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robar Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel. Aquí tenemos tres instituciones: la Corte de Cuentas, la Secretaría de Auditoría, pero principalmente la Fiscalía, porque es la que tiene los dientes. No la multa ni la complementaria, no, no, no. La, ¿Cómo se llama? Las observaciones, carta administrativa, carta de gerencia no, esposas, y pues ya estamos por iniciar la construcción del secoc, centro de confinamiento de la corrupción. es no bro, queda cerca del secoc, que hay mucha gente que conozco, de hace mucho tiempo, otros que los conozco de menos tiempo, hay muchos que les tengo cariño, hay muchos que han sido leales, trabajadores, pero eso no les da ninguna licencia. Para tocar el dinero del pueblo, porque no es dinero mío. Si fuera mío, ustedes pueden decir: Mira, pero yo te he colaborado. Pues déjame agarrar un poquito de bueno, Si fuera mío, pues sí, ¿verdad? Muy tacaño fuera yo a no darles algo de lo que es mío. Pero como el dinero no es mío y yo no puedo dar lo que no es mío, yo no puedo permitir que toquen ese dinero que no es mío. Sería cómplice. Yo también sería ladrón. Y, nos, y se los quiero decir a ustedes aquí en la cara, a todos, para que nadie me vaya a decir después, pucha que el presidente me, me, ¿cómo? me dejó abandonado, dejó que me metieran a la cárcel. No, no, le estoy diciendo en la cara, no me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy a hacer. Y yo no lo voy a investigar tampoco, lo voy a investigar en la fiscalía. Y ahí ni siquiera es el fiscal, son los fiscales que están a su cargo. Y lo bueno es que a diferencia del órgano legislativo y de otros órganos que requieren ir a hacer un proceso de antejuicio a la, a la Asamblea Legislativa, en el caso de este órgano ejecutivo no es necesario porque aquí se remueven en un minuto y al minuto siguiente ya no tienen fuerza. Por si alguien pensaba, no va a estar el presidente. La otra es que vamos a un proceso electoral. Y como todo partido de gobierno, eso pasa independientemente del candidato. Cuando Ariana gobernaba, iba otro candidato, pero el partido de gobierno tenía que ponerse a trabajar más de lo que siempre deberían de estar trabajando. Igual el FMLN, etcétera. Pues aquí toca trabajar siempre 24/7 y dar más del máximo. Aunque alguien diga que es un imposible físico, pero hay que dar más de lo, de lo que más se puede, de lo que supuestamente es el máximo. Porque aquí solo habemos dos personas que vamos a la elección. El vicepresidente y yo. Nada más. El 4 de febrero, el pueblo salvadoreño va a decidir si reelige al vicepresidente y a su servidor. Nada más, nadie de ustedes va a reelección. No es que, ah, no, hombre, sí, el presidente y haga no, y aquí vamos todos. No, 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 es que los que vamos a la elección somos nosotros dos. Uno, dos. Todos los demás no van a elección. Nadie va a votar por ustedes. Entonces, ¿cuándo es su elección? El 30 de mayo del 2024. Ese es el día de su elección. O unos días antes, pues. Porque ahí es donde se va a ver a quién se va a poner en cada cartera. Obviamente, puede ser el mismo. Pero no es que se va a quedar, es que se va a volver a elegir. Pero si alguien no lo eligen de nuevo, no se sienta mal. No lo destituyeron, se terminó su, su periodo. Simplemente el 1 de junio del 2024 inicia otro gobierno. Habrán algunos que van a estar en ese nuevo gobierno y habrá otros que no van a estar en ese nuevo gobierno. Y entonces el 2024 inicia un nuevo gabinete. Ah, presidente, pero yo quisiera ser parte de ese nuevo gabinete. Bueno, para ser tomado en cuenta en ese nuevo gabinete, tiene que sobresalir. El que haga algo ilegal se va a entender con el fiscal. El que no haga nada ilegal, pero no trabaje bien, o sea, no hace nada ilegal, pero no hace un buen trabajo, va a ser destituido. El que no hace nada ilegal, ni tampoco nada malo para la cartera, no va a ser destituido, su periodo va a terminar el 30 de mayo. Para poder ser elegido de nuevo en el mismo cargo en el que estaba en el gobierno actual, o sea, o el que estaba en el gobierno anterior cuando inicia el gobierno nuevo, hay que sobresalir. Ha pasado que hay gente que ha estado en un gobierno y, 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 y vuelve a estar en el otro gobierno, o, o tal cartera es mía. Aquí no hay eso. Aquí los que quieran donar para la campaña, bienvenidos, pero lo que va a recibir es gracias, Dios lo bendiga. Donar para la campaña, para nuestra campaña, es la peor inversión que pueden hacer, sea peor, Pues no les va a ganar así de favores. Uy, presidente, no diga eso porque no lo va a dar, no importa, porque la verdad es que no es como que necesitamos tanta campaña, Dios y el pueblo va a decidir. Pues yo le recomiendo que en estos seis meses que vienen, eh, se ponga más las pilas, para que el promedio salga mejor. Todo lo anterior cuenta, pero ya no se puede hacer nada. Lo justo es que las personas que no merecen esa oportunidad se vayan, y que los que sí merecen esa oportunidad, tomen esa oportunidad. No hacerlos cobardía. Yo fui que los quité. Y contraté a otros. Entonces aplica lo mismo, no solo en ustedes, en sus subalternos. Los hospitales, por ejemplo, la gente que está ahí con ganas de estar ahí, con ganas de trabajar, con, gan con una sonrisa, pues merece que se le dé la oportunidad. Pero si hay una persona que no quiere atender a los pacientes, hace mala cara, es pesado, ¿para qué tenemos a esa persona ahí? Estamos siendo injustos. Porque hay, por allá afuera hay una enfermera sin trabajo. Que quiere una oportunidad. Que quiere atender a la gente como se merece. Que tiene una sonrisa para dar. Y nosotros la estamos castigando no dándole trabajo. Estamos castigando a su familia por darle la oportunidad a alguien que no la merece. Y para. Y para colmo, que le va a hacer daño al pueblo, porque los que usan los servicios de salud del gobierno es el pueblo. Bueno, me, me enviaron una, un reporte hace dos horas, que una directora de un centro escolar se opuso a que pusieran internet. Llegaron a instalar el internet, y no, se opuso. Espero que la destituyan ya mañana, pues. Pero es absurdo que haya otra persona que se merece ese cargo que quiera atender a la niñez, que quiere sacar adelante a los niños, que quiere que los niños tengan internet. Y no, tenemos el cargo una señora que no quiere que pongamos internet. Ahora que ya lo sabemos, que se vaya y se pone a alguien que lo merece. Esa es justicia. Justicia en el ámbito laboral, porque se le da la oportunidad a la persona que lo merece y se le quita a la que no lo merece. Pero también justicia con nuestros niños. Que siempre decimos, no, oh, si los niños son el futuro de nuestro país, bueno, demostrémoslo, pues. Sobre todo porque no es dinero de ustedes. Porque al final uno puede decir, no, yo les quiero el trabajo, porque pobrecito bien, él le trabaja con su dinero. De su sueldo, contrátelos. O si tiene otros ingresos, o... contrátelos, no hay problema. Pero no el dinero de la gente. La gente no paga impuestos en los frijoles para que le paguemos un sinvergüenza. Gobierno va, le cobre impuestos al pueblo y luego agarra el dinero y se va entre pagos de sinvergüenzas y robos. No es justo. Si va a pagar impuestos, bueno, por lo menos lo quiero ver en obras. Porque para eso se creó la lógica de aquí vivimos, acá hay 100 casas, pero no hay calle. ¿Quién va a ser la calle? El de la casa uno, no, yo no. El de la casa 8, no, yo tampoco. ¿Nos ponemos de acuerdo todos? Puede ser. Vaya, cada quien de su cuota, no, yo no tengo. No, yo no puedo. Entonces se creó el gobierno, se creó el Estado. Vaya, es que hay un gobierno que se va a encargar de que todos pongan para la calle. Entonces el gobierno viene, colecta de cada quien, de acuerdo a su posibilidad, que tiene menos, paga menos, el que tiene más, paga más, y luego se colecta y va, hoy oh ya hay dinero y se hace en la calle. Para eso se es hace el gobierno. El problema es que después se va engordando eso. Y se empieza a contratar amigos, y se empieza a contratar por cuotas, por favores, por financistas de la campaña. Y luego viene entonces el gran gobierno y ya todo lo que cobran impuestos se va en los salarios y los robos de los funcionarios y ya no hay calle. Y después viene el gobierno y dice, miren, vamos a tener que prestar dinero para hacer la calle. Y prestan el dinero a la calle y se lo roban también. Y entonces le dicen al pueblo, miren, ustedes van a tener que pagar más impuestos porque fíjense que estamos bien endeudados. Entonces el gobierno pierde su razón de ser. Para esa gracia mejor no tener gobierno. Mejor la ley de la jungla. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestra labor. Y nuestra labor es administrar de la mejor manera el dinero del pueblo para darle al pueblo lo que el pueblo necesita en todos los ámbitos que están, en los 110 ámbitos que están representados aquí. Los 110 ámbitos que están aquí tienen que valer la pena. Tienen que tener sentido para que el pueblo, con su esfuerzo, pague por eso. Para terminar, siempre he estado observante, creo. Aparte de que soy una persona muy activa, como todos ustedes saben, pero siempre está observante de lo que pasa. Incluso hay funcionarios que saben que hasta, hasta cuando hay un baño sucio en algún lugar, yo sé. Ahí está el ejemplo de, la, de las aduanas. Ahora están bonitos los baños. Antes estaban horribles. Y yo siempre me pregunté cómo es posible que un gobierno no pudiera tener un baño limpio. O sea, bueno, no, no es que van a hacer una gran obra, pues no, no, simplemente, o una, una autopista, no, no, tener un baño limpio, pues. Pero hasta eso, yo estoy pendiente de que hasta eso esté bien. Entonces, aunque no esté en funciones, voy a tener más tiempo para estar viendo cómo tienen las cosas, cómo avanzan las obras. Voy a tener 24 horas al día para estar preguntando cómo están las cosas. No piensen que, que no va a haber supervisión, va a haber, va, más bien va a haber mucha más supervisión. Y se los quería decir de frente para que no digan después, pucha, que presidente, usted no, no. Se lo dije de frente y cada quien es responsable de sus actos. Yo no, yo no los voy a, yo no los crie, no los voy a criar ahorita, ¿verdad? Cada quien sabe lo que es bueno, lo que es malo, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que es correcto, lo que es incorrecto, y cada quien sabe que sus actos tienen consecuencias. Uno cosecha lo que siembra, dice la Biblia. Y si no creen en Dios, pues de todos modos uno cosecha lo que siembra, hecho. Esta es la última reunión que tienen conmigo como presidente en funciones. Espero que hagan un mejor trabajo que el que han estado haciendo en todo ese tiempo y espero que Muchos de ustedes eh, puedan ser escogidos de nuevo para el próximo gobierno, de acuerdo a, la, a su labor, a su trabajo. Los que no, pues eh, fue un gusto haberlos conocido. Y los que, y por los que les vaya mal, pues yo no tuve la culpa, ¿verdad? Nadie nadie les puso una pistola en la cabeza y les dijo agarrar el dinero que no es suyo. ¿Verdad? Solamente, muchas gracias.